Bienvenido, sí, de verdad estoy muy contento porque todos ustedes estén aquí. Yo por lo menos, hay algo que lo repito siempre, yo empecé a soñar con tener una casa cuando supe que podía hacerla con barro. Del evento. Bueno, moldeando mi casa es un evento que ya teníamos un par de meses planeando por la bendición de la naturaleza. Algunos amigos llegaron y nos ayudaron. Se avanzó bastante bien. Bueno, nos divertimos también. Fue un trabajo bastante interesante. Nosotros estábamos bastante emocionados, la gente llamaba, cómo hacía para llegar, es también mucha gente llamando al mismo tiempo. Y bueno, chévere, ahí nos pudimos organizar lo suficientemente bien como para que se diera tranquilamente la llegada de las personas. Me alegra muchísimo eso, porque pues todos llegaron bien, el sitio, aunque es un poco escondido, supieron llegar. Y bueno, esperamos en otra ocasión poder tener mayor señalización para que la gente llegue mejor. Ya el área se llenó de carpas y bueno, necesitamos abrir nuevos espacios. La gente muy amablemente se colaboró y los que faltaban sin área de terraceo, bueno, se hicieron su propia área de terraceo y genial, pusieron su carpa, teníamos cartones, todo bien cómodo. La yurta es una vivienda nómada que utilizaba una vivienda típica de Mongolia y de ancestral, que lo usaban para moverse los nómadas por el desierto, y ellos montaban su casa, que consta de un muro, que es una malla plegable. Y en este caso, bueno, ellos tienen una corona, un techo. Esta es una versión con un techo también plegable, que la idea es que se pliega, se montaba sobre los sus bestias, sus caballos, donde ellos se transportaron y se movían a otro sitio y pasaban otra temporada en otro lugar del desierto. Es una vivienda que resiste los vientos, que es súper antisísmica también, porque su forma redonda, que la hace muy, muy eficiente también, muy fácil de hacer. Para construir esta es básicamente puros elementos de bambú que van a tener unas perforaciones. Y esto consta de 48 elementos para conformar una yurta de 360 de diámetro. El techo tiene 24 elementos de la misma longitud, que también son varios agujeros que se anudan y se colocan, se amarran sobre el techo. Todo es bambú, agujeros y cuerda para hacer nudos. Vamos a comenzar con el amarre del techo. Comenzamos con el techo porque se arma en el piso y porque ya tenemos los elementos cortados, agujereados y listos para amarrar. Bueno, mi nombre es Joana, Ana Vidal, me conocen como Brunilda. Soy arquitecto, pero actualmente estoy explorando, digamos, la parte antigua, el conocimiento antiguo de la arquitectura, como es la bioconstrucción, y muy relacionado eso con la permacultura y con la vida en el campo. Todo esto responde pues a una necesidad de volver otra vez
a una vida más sencilla, más simple, más de repente más llena de armonía, no sé, de darle a mi hijo una herramienta de tener unos valores reales y fundados en un contacto directo con la naturaleza y con una vida en el campo que se está perdiendo. Me he enfocado últimamente en aprender a aprovechar los recursos que salen de la huerta en la cocina y aprender a resaltar los valores de cada alimento y de los alimentos sencillos y naturales que tenemos a nuestro alcance, sobre todo de los alimentos que se dan en el trópico, lo que podemos cosechar sin necesidad de tener que estar trayendo comida de lugares muy lejanos. Con lo que tengamos muy cerca podemos comer muy sabroso. Me parece muy importante que aprendamos como venezolanos, como mujeres que somos, que aprendamos a aprovechar lo que tenemos más a mano para alimentar a nuestras familias y alimentarnos sanamente nosotras mismas. ¿Por qué? Porque estamos, esta sociedad nos acostumbró a comer porquería, a sentir una necesidad de hacer mercados que a la final están llenos son de plásticos y de comida chatarra, cuando realmente lo que necesitamos para vivir a nivel celular, porque nuestro cuerpo, pues como todos sabemos, está lleno de células, igual que los alimentos naturales. Esos alimentos naturales no alimentan directamente las células, y es lo importante que tenemos que entender de una agricultura natural. Que esos tóxicos que ya nos tienen acostumbrados a alimentarnos de esa manera, de una manera industrial, están generando en muchos pueblos, sobre todo en la cordillera andina, se ven muchísimos casos de cáncer de mama. Los niños están naciendo con deformidades en el cuerpo, pues justamente el mal uso y el abuso de los agrotóxicos, cosas que hace 100 años no teníamos, y que ahora estamos viendo cuáles son esas repercusiones en la salud del cuerpo. Entonces mi interés ahorita está centrado en descubrir cómo hacer una cocina divina, sabrosa, es más bien redescubrir la cocina ancestral, que se valía de muy pocas cosas para alimentarnos desde el corazón hasta la última célula, para hacernos muy fuertes y muy sanos. Barbotina, eche barbotina. Una barbotina. Bien esparcida es. Una vez que echamos barbotina, ¿cuál es la otra que viene? Arena. Ahí, cacho, eso es todo. ABC. Este es la construcción, se parece mucho a la agricultura. Son los mismos elementos casi siempre. Mira, para mejorar un suelo, tú lo que necesitas es paja. Si tú no tienes paja y tienes suelos muy arcillosos, ¿qué le puedes echar a un suelo? Arena. Trabajas en la zona agrícola, quieres trabajar con campesinos, decirle, él tiene un terreno como este que es súper agrietado, pero a veces tiene un pedazo de río o suelos arenosos más enfrente, siempre él puede mejorar su suelo haciéndolos más drenables con arena. Y es lo mismo, la agricultura es lo mismo que la construcción, son los mismos principios. A esto tú le agregas bosta de vaca o bosta de burro, que también es utilizada para construcción, y lo que hace es mejorar la tierra. No, bueno, la mezcla que vamos a usar es de tres partes de barbotina por tres partes de arena, en la misma cantidad. Es una cocina de una sola boca. Ella cocina por aquí. Hay personas que la ponen por aquí también para cocinar y funciona como dos bocas. Pero inicialmente ella funciona con una sola, que es esta de aquí. Esta funciona como una cámara de ignición. Para hacer una cocina cohete, ¿no? Y ya van a entender el principio por qué se puede convertir en un horno. Nosotros vamos a utilizar una medida muy simple, que es 20 centímetros o una palma. Estos son 20 centímetros, de aquí hasta acá, y estos son 15, estos son 10, esto es 1. Esto se llama cámara de ignición. Ignición es donde comienza el fuego. Eso se llama cámara de combustión y eso se llama chimenea. Ese es el principio básico de una cocina cohete, ¿no? Y de todas las cocinas. Las cocinas, entre más cerradas, más eficientes. Si ustedes tienen una abuelita o conocen una persona que cocina así, ustedes le pueden mejorar la cocina de ella, es muy fácil. Ustedes lo que hacen es tomar las medidas de la leña que ella utiliza, que la ponen hacia esta parte, le ponen bloques o piedras donde va a estar
la olla y lo que va a hacer es cerrar este espacio con barro hasta no, una altura tal que la olla pueda entrar pero que el viento no le pegue. ¿Sí me explico? Cuando uno trabaja con diseños de cocina, que es lo primero que uno ve, es uno, ver la altura de la persona y la cultura de cómo cocina esa persona. Con esto se puede hacer calentadores de agua, puedes hacer calentadores para la casa también, puedes hacer muchísimas cosas. Entonces esta cocina es un poquito más, menos adecuada para personas que cocinan durante 6-7 horas al día. Esto es bueno para realizar almuerzo, comidas rápidas, tal, una comida o dos de una. Este es un horno que se encuentra en todo el planeta. Todo el planeta ha construido de la misma forma los hornos, todas. Mira, eso lo han encontrado los romanos, los incas. Bueno, por acá, por nuestros lados, los hacen enterrados en el suelo. El fuego, sin cosas hay, ¿qué tal? Él es un elemento que purifica la casa. Si uno cree que no, ay, eso es cosa de hippie, que el fuego, que no. Es verdad, mira, cuando tú pones tu ropa a secar en una secadora y tú lo dejas secar afuera, tú ves total diferencia. ¿Por qué? Porque eso es fuego. Lo que está arriba es fuego, ardiendo, mandando todas esas vibraciones para acá. Esto es fuego también. Este humo, ay, qué cosa tan fea. No, este humo también ayuda a purificar tu casa. Eso te libera un poco de insectos, bichos. Mire, todos los techos del mundo de paja se han sobrevivido gracias a las cocinas. Sin esta cocina, la humanidad se hubiese muerto ya hace rato. ¿Por qué? Porque eso lo protegía de todos los insectos y cosas raras que había. Esto es simplemente un rescate de una tecnología humana que viene desde hace miles de años. Miles de años, miles de años. ¿Por qué este horno viene hace miles de años? Porque hace miles de años teníamos leña para quemar. Este es un horno que es un lujo hoy en día, porque consume leña y consume bastante. Pero si nosotros lo aplicamos a nivel comunitario, nosotros podemos reunirnos todos hoy a cocinar el pan del maestro aquí, del amigo, de la amiga, del señor, pan, después venimos con las galletas, después venimos y dejamos los frijoles o el maíz para mañana. Entonces valió muchísimo la pena, porque la misma leña que yo consumiría aquí se perdería. ¿Por qué? Porque este señor tiene 30 centímetros de pared. No, 20. Tiene 20 centímetros de pared, entonces no se va tan rápido. Eso es todo. Eso es todo, es muy fácil. Organizamos este evento, Rodolfo Sandoval Fito, pensó en este evento, este festival, Moldeando Mi Casa, pues le he colaborado bastante. A veces organizamos los dos, pero este pana se quiso lanzar esta aventura porque quiso que fuese su firma totalmente para que se viera ese toque de él. Y bueno, toda esa locura que se está viendo es gracias a este loco. Y la idea de aprender para el ser humano y enseñar no simplemente un taller muy automático, ¿no? Algo muy metódico, es que la gente se vaya conociendo, se vaya intercambiando información, vivencias, la manera más bonita de aprender y vivirse. Bueno, fueron fluyendo otras cosas, ¿no? Estuvimos hablando que si de vivir en comuna, sin saber un carajo de permacultura, nada, sino causalidades de la vida. Entonces este chamo pues se pone a ilustrarse ahí a buscar información en internet y da con la construcción de bambú guado. Y nos dedicamos a eso, empezamos con nada. Hay un detalle con la gente así de muy bajos recursos, ¿no? Que hasta que no ven que una persona que tiene bastantes recursos no se le presta, no se le mide algo, entonces ellos no lo valoran. Atención, eso es lamentable, que se guíen de esa manera, porque al final esto es riqueza. Y esto es una vida increíble, esto es una libertad. Aquí tú no tienes que estar aparentando nada, esto no es para aparentar. El que vive esto vive una realidad. Esto es chéverísimo. La fundación viene siendo la cavidad que uno hace en el terraceo o en la zona plana donde uno va a construir, donde que va a quedar debajo, que va a quedar debajo del muro. La técnica del bareque. La técnica del bareque viene siendo una estructura. Viene siendo de madera, más que todo de madera, y se va levantando las paredes ahí con la estructura, las paredes de barro. Y ese es bareque y COP de la técnica COP. Nosotros necesitamos manejar las excretas. ¿Por qué necesitamos manejar las excretas?
qué sucede con nuestro excremento. Bueno, nosotros estamos utilizando actualmente los ríos simplemente como sistemas de transporte de nuestros desechos. Bueno, es terrible el no poder aprovechar un agua, un recurso que estuvo disponible, ¿no? Un elemento de vida, y está allí simplemente. Hay un problema con la letrina. Resulta que hay comunidades que solamente viven del agua subterránea. ¿Sí? Tienen agua y necesitan hacer pozos. Y la gente no sabe que la letrina es un hueco allí donde es un hueco extremadamente grande y por años está cayendo la materia orgánica hasta que se llena. Y cuando se llena, puede durar 20 años en llenarse. Pero cuando se llenó, listo, tenemos que hacer otra letrina. Pero resulta que esta letrina va emanando un lixiviado, una especie de elemento químico allí que va entrando al agua, a la superficie, a la parte interna del agua en general, va entrando y va llegando hasta las napas de agua, que es el agua que consume la comunidad, y entonces la comunidad empieza a enfermarse y se preguntan, pero ¿por qué? Dígame, si están haciendo de ese tipo de actividad que es la letrina, y es el ciclo de la contaminación, o sea, nos estamos envenenando nosotros mismos. Para mí la permacultura es eso, es diseño, es ponerlo, que todo trabaje en conjunto, ¿no? Es hacer que todas las piezas engranen para lograr la sostenibilidad, que se dice fácil, pero es algo realmente difícil, sobre todo en estos tiempos que corren. Entonces, más allá de eso, pues la permacultura tiene muchos otros temas, el tema pues espiritual, el tema más de la siembra, el contacto con la tierra, el tema de las estructuras, el tema de las nuevas economías, de las nuevas alternativas a este sistema. Y bueno, ya para mí entrar en este camino es ser revolucionario. Me gusta mucho una cita que dice Bill Mollison, el padre de la permacultura, que dice que revolucionarios verdaderos son aquellos que en vez de producir palabras y balas, producen comida y abrigo, que eso sí es un verdadero revolucionario. Y entonces, bueno, yo creo que la revolución va por ahí, por producir comida y abrigo y alejarnos de cualquier otra ideología que nos quieran implantar en la cabeza. Gracias. Y bueno, encontrar este mundo tan, tan mágico, lleno de personas tan, tan valiosas, tan conocedoras de tantas cosas, que es eso, es como llegar y absorber información. Y es información que es muy sabia, ¿no es cierto? Es algo que nos está así bombardeando todo el tiempo, oxigenando. Doy gracias a la vida, pues, porque pues, y a la Pacha, porque pues ella es la que nos sustenta, la que nos alimenta, la que nos hace tener ese sol, esa luna en las noches. Pues a la larga es algo, no sé si decir que sea algo milagroso, que todo funcione como funciona, ¿no es cierto? Pero esto es una máquina que funciona con voluntad propia, ¿no es cierto? Que hemos llegado y la hemos pisoteado, la hemos maltratado y ahora creo que es el momento de devolverle todo lo que le hemos robado. No seremos muchos, pero pocos estamos cada vez fortaleciéndonos como con estos tipos de encuentro, y estamos como empoderándonos en el proceso del aprender y en el proceso del facilitar. Un mural pasa por todos los procesos, pasa por revoque grueso, revoque fino, pintura, terminación natural, ¿no es cierto? Y por último, que es el sellado, la impermeabilización. Si usted está construyendo con barro, lo ideal para que el material respire y tenga esas cualidades que tiene bioclimática, es necesario que usted construya todo con productos naturales, ¿no es cierto? La técnica de impermeabilización vamos a utilizar. Una técnica que se ha diseñado en el CIDEL, que es con una solución de aceite de linaza thinner en varias capas, y luego lo que utilizamos es cera de abejas con aceite de linaza.
me pareció muy agradable que todas las personas siempre estuvieron muy abiertas a conocerse, a compartir. Parecía que ya fuéramos amigos desde hace mucho tiempo. Eso, esas cosas suceden en todos los talleres y de verdad me enamoran, pues. Me hacen sentir muy bien el ver que existen personas, que pareciera que tuviéramos mucho tiempo conociéndonos. Y es sumamente bonito, ¿no? Pensar que nos estamos reencontrando, que estamos, simplemente teníamos un par de vidas sin vernos. Pero de hecho ya estamos en ese encuentro, pues. Pues claro, yo le veo una ventaja porque, bueno, encontré una forma de vivir más tranquilo, una forma de vivir que estando más en paz conmigo mismo. Y es realmente para estar en, porque para mí estar en conexión con la naturaleza es, pues, estar bien, ¿no? Es sinónimo de estar bien y es una forma de aprender continuamente y, bueno, como una forma, una nueva vida, una nueva forma de vida que quizá, pues, es una alternativa para la gente que, puta, está harto de la ciudad, que no quiere ninguna de esas mierdas, pues, bien, es una alternativa y, bueno, en eso estamos todos aprendiendo, experimentando. Y bueno, ahí vamos a seguirle y ya te diremos en el futuro qué resultado. Omar Guerrero, voy por el tierro. Pues la idea es como presentarnos, ¿no es cierto? De dónde vienen, ¿sí? Si pertenecen a alguna corporación o si son de algo, ¿no es cierto? Van a vivir en comunidad, los que no han vivido en comunidad, ¿no es cierto? Entonces van a adquirir muchas herramientas a lo largo de estos 6 días que van a estar acá. Entonces esto es una de esas herramientas, una forma, una dinámica de conocimiento, se llama el ZIPSA. ¡Otto! Ya va, que va a hablar Otto, sí, integrante. ¡Otto! ¿Otto qué? Bueno, estoy acá porque creo en la autogestión, porque creo en la convivencia con la naturaleza y es así como debemos vivir. Y bueno, voten por mí. No, yo no creo que me lance, nunca de acá de acá, pero bueno. Si es así, los tiro por un hueco después y me olvido todo. Rocket mass house and the heater, oven, kitchen. Señor, por favor. Esto aquí, yo vi este modelo por internet. Esto es primera vez. A mí me gusta estar en la casa de los amigos para experimentar con el horizonte, el infinito. Eso, por favor. En serio. Pero ya va, que te vamos a maquillar. Maquillaje. Mucho va a estar, bueno, para la fumanza. Bueno. Mira, van a hacer una película y donde están las bases, hay una guerra y tal. Entonces viene la locación. Tu arma, dos de eso, te lo traigo. Ahí está maquillaje, tal, vestuario, las niñas para allá, los niños para acá. Se cambian, se echan sangre así en la cara, ya, sale a pelear. Lo desarmas y todo y se van. Práctico, chingón, güey. La papa, la yuca. 70% de aceite de linaza y 30% de cera de abejas. ¿No es cierto? Muchas gracias. Eso, una arcilla por dos de arena. No, con la mano. Ella va a ser una de arcilla por tres de arena.
Ella va a ser una arcilla por 3 de arena. Toma, ¿quiere pasar? Busca. Viejo.